sos de Lucas Ferreiro. Grabando. Armando, chupame un huevo. Bueno, con nosotros Lucas Ferreiro. Grabando. Armando, chupame un huevo. ¿Tu nombre? Hernán. ¿Cómo lo ves hoy? Ganamos. Ese no viene muy bien, así que vamos a ganar. Con Barraca no lo pudiste ver, ¿no? No. Bueno. El visitante no se puede ver. Bueno. Bueno, ojalá que se cumpla lo que vos decís, ¿eh? Ojalá. Bueno. Un abrazo, ¿eh? Chao, hasta luego. A ver, muchachos, ¿cómo lo ven hoy? Ganamos. 2-12. Vamos a ver un resultado. Vos primero, el de la izquierda, dale. 3-1. 4-2. 3-0. 3-1. 3-0. Pierde el defensor y destruye la tabla. Bueno, el que adivinó, sentimiento, le regaló un helado, ¿eh? Sí, chao. Bueno, un abrazo. Chao, hasta luego. Estamos contigo, Miguel Orici. Bueno, muy conocido en Villa Crespo, ¿no? Comercialmente. Y un fanático hincha Atlanta, ¿no? Por supuesto. Hace años que seguimos al equipo y bueno, esperemos que en este torneo se logre el ascenso tan esperado. Pues hay que ayer cuando estuvimos ahí en la práctica, traje negro, anteojos negros,
celular, dijimos, este viene a comprar a Soriano. Te lo juro. Esperemos que se quede por lo menos un año más para poder ascender al Nacional y quizás a primera, ¿por qué no? ¿Qué te pareció el partido? Realmente un equipo muy duro, Platense. Pero yo creo que jugando a este nivel, acá en Villa Crespo no hay rival que le pueda ganar a Atlanta. Y sí, te vimos contribuir mucho en... estuviste ahí comprando 10 rifas o al menos sacarlas para colocarlas. Y tenés intención también de poner publicidad acá en la cancha, ¿no? Sí, la verdad, cuando se nota una dirigencia, si las cosas vienen, te da muchas ganas de apoyar. Así que ahí vamos a estar ayudando al equipo. Bueno, ¿tenés esperanzas con Atlanta en este campeonato? Por supuesto, para mí, yo no tengo ninguna duda que este ritmo va a lograr el ascenso y va a ser un muy buen papel en el Nacional el año que viene. Bueno, te agradecemos, Diego. Esperamos verte seguido acá, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, muy amable, chao.